Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Ah, ok. súper Hola, bien. sí. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, 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 Leira. Sí. Dice, ¿qué tal, Ari? Bien. Bien, todo tranquilo. Perfecto. Ya casi ¿Y es usted la qué hora. tal? ¿Cómo está? Bien, gracias por preguntar. Aquí, ocupadita. Que casi no les he podido responder a un par de ustedes, pero ya, ya les vamos a responder las preguntas. Por acá me han mencionado un par que han tenido problemas con el audio del yo lo digo. El audio del 2.9, la sección 2, 2.9. Yo tuve un problema con una pregunta, Okay, pero no sé sí, cómo. ahorita las podemos solucionar, podemos compartir pantalla y ver cuál, me dice ustedes cuáles son las preguntas, ¿verdad? Quiero ver, solo déjenme asegurarme. Ok, entonces, bueno, ustedes me dicen que si les ha dado algún error en la plataforma, no les ha aceptado algo, o en qué necesitarían ayuda. Sí, ¿puedo preguntar ahorita? Sí. En el 2.10, en donde era de escuchar de los horarios que tenían las personas, de dónde trabajaban, de a qué hora se entraban, a qué hora dormían, hubo una pregunta, bueno, lo hice varias veces porque yo le ponía el punto final y me lo tomaba como malo. Hasta el momento que se lo quité, me lo tomaba como buena, pero hubo una pregunta que me salió mala y estuve ahí luchando, tratando de entender, y yo siempre escuchaba lo mismo. No recuerdo muy bien Good evening. cuál era, Good evening. pero era de las últimas De las últimas. que, ajá. Ok, déjeme ver. Rapidito. Sí, es verdad, a mí también me solo como dos respuestas, que era de que están, son tres personas las que están hablando. Es de Ajá, sí. escuchar y entender qué es lo que están diciendo y responder qué es lo que están diciendo ellos. Pero igual a mí solo dos me salieron malas. Que igual no me las aceptaba, no sé por qué, o yo no le escribí bien, o no sé, o no la entendía bien. Bueno, Pero ahorita vamos a ver. eran de última chica que estaba hablando, que me parece que el nombre era Ellen, y de ella es la que Ajá, no. sí, cierto. Que de la que no aceptaba de la hora Okay. de que se iba a acostar o Ajá, a algo mí así. no me acepta. Sí, cabal, exacto, esa es la que a mí no me aceptaba tampoco. Ah, entonces, a saber. No, no se preocupe. Sería el de 2.11, ¿verdad? Sí, Listen, Rodney, Tina and Ellen talk about their daily schedules. Complete information for each person. Okay. Vamos a ver. Ok, entonces si quieren, veamos eso ahorita. Les voy a compartir la pantalla. Okay. Aquí pueden ver la pantalla. Sí, perfecto. Ok, entonces acá tenemos el listening audio, el audio, ¿verdad? Sería, no sé si se recuerdan cuál era la pregunta que les. De las últimas casi. De las últimas. Después de dónde está Ellen. Ellen. Ajá, creo que era Era la última, si no me TikTok. equivoco.
She gets home. Sí, porque decía she gets up before midnight, algo así. Uh-huh. Este, y esa no la aceptaba. Uh-huh. Y she gets home. A ver. No, pues no. No, pues no, entonces era she goes to bed at y Ellen is a. Esas dos son las que no aceptaban. Ok, entonces sería. Bueno, a mí, la... ¿verdad? Ajá. She gets home at. She goes to bed at. Ah, esta. Sí, la 8, la 8 sería. La... Ah, ok. She goes to bed at. At midnight. Ajá, midnight. Sorry. Vamos a ver. Y Ellen, que Ellen me parece que era este flight attendant. Ajá, flight attendant. Solo que en esta sí no había que poner punto, porque ya acá llevaba el puntito la oración. Ajá. Okay. Flight attendant. Ah, me faltó una N. Sorry. Me comí la N. Ah, okay. Yeah. Entonces, sí, esa sí la escribí mal yo, entonces. Sí, porque casi es attendant. Ah, pues sí. Esa sí la escribí mal. Entonces, la número 8, al menos a mí, sí me salía mal y la estaba escribiendo exactamente así como está ahí. No sé por qué me salía mal. Y me podría mandar un screenshot de eso, porque así se reporta de que no le estaba agarrando la respuesta. Y sí, en ese si se fijan, no estaba como la necesidad de poner puntito, porque en las otras, como ya no estaba programado que lo tendrían que poner, sí había que ponerlo. Acá, por ejemplo, no, porque ya lleva la oración. Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Ahorita que están hablando de eso, yo también tuve problemas, pero luego descubrí que las horas las aceptaba con letra. Digamos que... Sí, ahí decía. Ah, de verdad. Sí, acá tenía que ser con letra. Con número. Sí. Ajá, digamos si, no sé, digamos que nadie fuera a... 5, el 5 no se lo iba a aceptar, pero ajá, si pongo 5, oh, sorry, 5, sí me lo acepto. Ah, okay. Uh-huh. También en Fly Attendant, sí. También me había equivocado en cómo se escribía. Teacher. Sí, está bien. Dígame. Fíjese que yo también, no, pero mi problema fue diferente. Yo al principio escribía 5 AM, cabal, solo el número. Después escribía con letras los números. Pero siempre ponía la M. Y hasta que le quité la M, me la tomó como correcta. No, pero con AM también lo pueden poner. Sí, porque yo le ponía M y no, me lo aceptaba. Pero... AM, ¿en serio? Y me lo aceptaba. Ah, no, sí. Pero yo pero AM, pero junto. Sí, no. Ajá, en eso tiene que ser AM con puntitos. Sí, puede ser así sí. O mayúscula. 5 AM, sí. Mayúscula o minúscula y se lo va a aceptar. Mm. Porque la M, okay. AM y PM sí siempre llevan puntito. Una consulta. Y cuando se pone, usted pone la respuesta y se queda en blanco, ¿qué pasa? ¿Cómo así? O sea, el cuadrito no se pone ni rojo ni verde, sino que se queda en blanco. Porque a mí, cuando yo estaba en Flight Attendant, le ponía y me quedaba en blanco también. No me la calificaba prácticamente. Sí, qué raro. Porque en blanco es como que no ponga existe. Nada. Ajá, como pues que no existe. Ajá. Qué raro. Ajá, pero si yo ponía y me quedaba en blanco, entonces yo... Ajá. ¿Qué pasa? Vea. Sí. Pero ya vi que sí lo estaba escribiendo mal. Yo... Ah, ok. No, pero entonces, probablemente hubo algún glitch, algún problemita ahí que no,
que no logró grabarse la pregunta, quizás. Uh-huh. Ajá, ok. Bueno, terminar, vamos a arreglar eso entonces. Sí, y si le sigue dando problemas, me manda una captura de pantalla, ya sea si lo hace desde el teléfono o desde la computadora, para yo pasar eso a las personas de mantenimiento. Porque sí, sí, digamos, después de esto ya lo escribe así como debe de ser y siempre le da error o no se lo acepta, sí hay que ponerlo, porque si no es como que no le esté, no va a tener el puntaje que debe de tener porque está poniéndoles las respuestas correctas. Uh-huh. Okay. Perfecto. ¿Alguien más le dio algo? You're welcome. Error en ¿sí? Y me dio error en la 11. La 11. She got home at, ajá, yo no sé si era la que escuchaba mal, pero escuchaba que decía 9. Yes, it's actually 9, at 9. Digamos, si ponemos, oh, sorry, qué barbaridad. Okay. She gets home at 9, or p.m., pero con los puntitos. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, yo la estaba haciendo más larga, creo que por eso. Ajá. Estaba haciendo más larga la oración, quizás por eso es que no me la agarraba bien, pero ya, ya entendí, gracias. No, no, no hay pena, tranquila. Estamos ahorita acá para resolver eso. Y sí, a veces uno se confunde, no se preocupe. O por ejemplo, la 12 creo que era 10, o around 10 decía el audio, no sé si me equivoco. Sí. Es around 10. Ajá, entonces ustedes podían poner 10, se las iba a aceptar, o podían poner around 10 y también se las debería de aceptar, or just 10 p.m. or sin el around. Podían poner también 10 p.m. o p.m. en mayúsculas también. Uh-huh. No sé si vamos bien hasta ahorita. Sí, okay. Sí, teacher, gracias. You're welcome. ¿En qué otra tenían? Porque recuerdo que también me dijeron, ya les digo, ¿en cuál otra me dijeron que tenían problemas? Ah, no, solo en ese. Bueno, de lo que me mandaron a preguntar. Ah, en el 2.9. No sé si en el 2.9 también alguien tuvo problemas en este knowledge check. Hola. No. No? Ok. Jocelyn Erin. Sí, dígame, perdón. Yes. No. Ah, okay. I don't have any problem. Ah, okay. ¿Quién preguntó? No vi quién. So, oh, sorry. Nelcy y Vanessa. Si gusta, Vanessa creo que preguntó primero y luego Nelcy. Sí, yo le había enviado que tenía problemas con la actividad 2.9, pero me había equivocado. Era con la 2.11, pero ya entendí. Ah, okay, no hay problema entonces. Sería el listening, ¿verdad? Ok. ¿Nelcy? Teacher, yo con la misma tuve problema y sí me gustaría que resolvamos ese ejercicio, el del 1.12. Yo lo traté de resolver y siempre me dio error. Siempre me dio error. Entonces, no sé si eso no fue, por lo menos si quisiera estar segura de cuáles eran las respuestas. Porque lo intenté varias ocasiones de diferente forma. E incluso como usted me lo mandó y siempre me apareció error. Ah, ok. El 1.12 me dijo. 1.12, correcto. Ok, permítame. Vamos ahorita. Ok, no hay problema. Ahorita vamos a ver. Ok. Sería, acá está, another check. Thank you.
Ok, yes, no, long answers with B sería, ¿verdad? Ok, sería con cuál le dio en todas el error. El error que estaban equivocadas. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, ¿cómo sería la respuesta? Porque yo tomé de base lo que usted me mandó y siempre me aparecían, empecé a creer que era por puntos, etcétera. Entonces, sí, no. Ajá. Sí, me quedaba así con esa duda. Sí, sí, no hay problema. Vale, por ejemplo, acá, las respuestas que quería el sistema, por ejemplo, era sí o no. Respuesta larga con el verbo to be. Sí, el verbo to be sería el am, are, is, dependiendo en qué persona estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo fuera, por ejemplo, de Estados Unidos, la respuesta sería, yes, I'm from the United States. Si queremos utilizar la versión contractada del I am, porque también podemos utilizar el I am y lo tendría que aceptar. Ahí está. Y siempre el puntito al final de la oración, porque en este, como no lleva punto acá, sí se lo tenemos que poner. Ahora, digamos que no fuera, como es mi caso, que yo no soy de Estados Unidos, sería no, I am not from the United States, y el punto. Digamos, si no le pongo punto, la respuesta está correcta, pero como no lleva punto, no me la está aceptando. Si le pongo el punto, ya me la tendría que aceptar. Quiero ver si puedo escribir acá para que se vea. Sería no. Ustedes pueden poner I am not o I'm not, como ustedes gusten. From the United States debe de ir en mayúsculas. ¿Sí? Esa sería, por ejemplo, la respuesta yes, no, in the long form, ¿sí? En la forma con respuesta larga. O por ejemplo acá, is your teacher from Canada? Digamos en el caso que estuvieran hablando de mí, ya saben que no, yo no soy de Canadá, soy de Estados Unidos. En ese caso sería no. Sorry, she is not from Canada. Punto. Me la tendré que aceptar. Teacher, dígame. Una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa si no se le pone mayúscula en United States o Canadá? Se la tomaría como mala. Ya le enseño, permítanme. Porque United States. Bueno, se la acepta, mire. Pero en realidad la forma correcta es en mayúsculas. Porque como, así como en español, es nombre propio, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se la ponga con mayúsculas, pero ya vimos que la acepta con minúsculas. Pensé que no la iba a aceptar. Entonces, siempre se la va a aceptar, ¿sí? Si en este caso no lo escriben con mayúsculas. Pero, ¿sí? Volveré a revisar porque sí, de hecho, creí que podían ser puntos, podían ser con letras, y solo una me la acepté. Entonces voy a volver a revisar, porque sí estoy con eso, que al menos de las cuatro, solamente dos no me había aceptado. Entonces, voy a volver a revisar, si no la voy a escribir. No, y también si lo vuelve a enviar así, mándeme una captura de pantalla con sus respuestas para yo escalar esto a las personas de soporte técnico, porque en realidad no le tendría por, si están igualitas, digamos, no le tendría por qué dar error. Ok. Bueno, nuevamente, teacher, y le explico si sigo teniendo error. Perfecto, muchas gracias. Y sí, si se fijan, hay de diferentes maneras de dar las respuestas. Es más, se las voy a enseñar.
Por ejemplo, en esta, si se fijan, todas estas serían las maneras de responder solamente esta pregunta, ¿sí? Por ejemplo, no, I am not from the United States. No, I'm not from the United States, ¿sí? Entonces ahí el sistema ya reconoce las diferentes maneras en que ustedes darían una respuesta, ¿verdad? Al ejercicio. Para que ustedes vean que siempre, siempre, siempre se les daría la oportunidad, sea sí o no, ¿verdad? Porque todos tendríamos generalmente una respuesta diferente, como sería en un examen normal, ¿sí? ¿Alguna pregunta con otro contenido que les haya dado también en esta sección o en otra sección? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Sí, ah, ok, perfecto. Sí. Si no los podía ver la carita ahorita, dejen de compartir la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, de igual manera, si ustedes siguen teniendo problemas, me mandan capturas porque ya del otro grupo también ya envié, porque si alguien estaba teniendo el mismo problema que no les aceptaba, me mandaba la respuesta y eran exactamente como debía de ser. Sí, eso pasa, sí, no se preocupen, no es que lo estén haciendo mal, sino de que en algún momento en otro las máquinas van a fallar, ¿verdad? Porque no son 100% perfectas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ya veo que la mayoría va bastante adelantado, los voy a poner de nuevo, los voy a separar por sección de grupos. Quiero que ahorita la mayoría ya terminó casi, casi la sección 2 y la sección y ya comenzaron la sección 3, los felicito. Entonces vamos a practicar lo que han visto en la sección 2. Todavía no vamos a practicar lo de la sección 3. Si se fijan en la sección 2, para los que ya llegaron ahí, les preguntan, how do you spend your day? ¿Sí? ¿Cómo es que ustedes pasan el día? Si trabajan, si estudian, ¿qué hacen en su tiempo libre, verdad? Alright, so los voy a separar ahorita por grupos, veamos, para que sea más fácil la conversación. Van a haber entre 2 y 3 participantes por grupo. Quiero ver, no sé si mejor lo voy a dejar de 2. No, 2 o 3 participantes lo puede dejar y los que se vayan agregando, se van a ir agregando en las demás secciones. Ok, entonces vamos a trabajar en su conversation practice, ¿sí? Para que ustedes practiquen las conversaciones, no necesariamente las conversaciones que estén ahí, pero si ustedes gustan practicar esas y a partir de esa crear su propia conversación, no hay problema. Los voy a andar visitando en cada grupito. Si tienen preguntas, me lo dicen. Lo que vamos a hacer, como les dije, vamos a practicar lo de la sección 2. How do you spend your day? Van a preguntarles a sus compañeros. How do you spend your day? Do you work? Do you study? Do you sleep during the day? Right? Do you read books or whatever? Right? Lo que ustedes gusten. Por cualquier cosa, si yo no estoy en su grupo, me pueden escribir por WhatsApp. Y por ahí también ustedes me dicen, estoy en tal sección. Y yo los voy a llegar a visitar para responder las preguntas que tengan. ¿Tienen alguna pregunta antes de que los pase a la sección de grupos? ¿No? Sorry. We are using the WH question on... Or only the question, do you say? No, you can use any WH question. That's just an example. Okay. Yeah, el que di es solamente un ejemplo. Lo que vamos a cubrir, ajá, es de la sección 1,
que ya la mayoría terminó, y también de la sección 2, que no todos han terminado, pero por lo menos han comenzado ya la sección 2, ¿sí? No se preocupen. La WH question que di es solo un ejemplo, pero ustedes se pueden crear miles de combinaciones con las WH question, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta antes de que los pase a las secciones? No. Ok. Ok, then. De igual manera, yo los voy a andar visitando por grupitos y ahorita les va a... tendrían que recibir la invitación para que se unan a las secciones. Por favor, únanse. Y tenía que decirlo en inglés. Cabal. Hi. Hi. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good. Good. And What do you do all day? ¿Qué hiciste todo el día? ¿Cómo que se diría? Avanzar en las en lo de las actividades. Se me queda así. Quería en sus tareas. Ajá. Quiero ver. Sería, digamos, creo yo, si no después lo buscas en Google, en el Google. I continue my homework all day, creo. Continué mis tareas todo el día, digamos algo así, digamos. Ajá, algo así sería. Y Andrew, I was working and solo eso. And what is your favorite color? Is black. And you? Mine is purple. My favorite color is purple. And what is your favorite food? I don't know. Bueno, sí, pero, o sea, no todas. ¿Cuál? Una question. I had a question. Okay. What did you do on Sunday? On Sunday. On Sunday. Yesterday. I went to the park with my dog, and also I went to eat pupusas near to my house. Okay, I like to eat pupusas. Rich pupusas. Yes. Okay. And what about you, Saul?
What did you do on Sunday? Saturday, Sunday is ¿cómo se llama esto? Ay, se me ha escapado. Bueno, se me escapó, pero. Okay. El Sunday is family. And PM 5 PM church and wife is 6:30 dog paseo, no sé cómo se dice. Ok. Paseo. Bueno, pero algo así. You can say, I went to the park or the place with my dog. Do you have dog? What? Do you have pets? Saul? Yes. A dog. Dog. Tarea, no sé cómo se dice. Ay, nos está grabando. Say hello, guys. And what do you do in your free time? In my free time, watch series and in Netflix, in dramas, and only and Lillian? I like listen music. I see my Facebook, my Instagram, and I sleep. I watch Netflix and sleep too. And eat so much. And eat. No. Cook, bueno, postre. Desserts. I have dessert. No, I do, sería, no, I make. Ajá. Make. No. I make dessert. Sí, yo creo que es I make porque de hacer, preparar. Uh-huh. Y tú es de hacer, de moverse y eso. Ajá. I make dessert. ¿Otra pregunta? ¿Do you like cook? No, I don't like. Okay. No, I can't. Nothing. Okay. And you? Jocelyn, do you like cook? More or less. No, ¿cómo se llama? No cook comida grande, no mucho me gusta, o sea, no sé cómo. Lo típico. Okay. Yeah. Que cuesta mucho. You have a daughter. You're married? Yes. How are you? Excuse me? How are you? Yes? No. No, I understand. ¿Cuántos años? Turkey. What? 13 years old. Me, 36.
36. No. Yes. Really? Yes. I took out less. I took out less. Pensé que menos. Ah. Yes. Sí, así. 18 years ago, I got married. Okay. Hace 8 años. 8 years. To marry. No. Not married. I'm not happy single. Yes. Congratulations. No, de pensarlo bien. La mejor excusa que podemos decir. Ay, so happy. Sí. Single. Yes. Yes. Demasiado tarde lo pensé. No, es cada vez que yo salgo corriendo. Ah, todo bien. Ay, no. You live with your parents? Yes, I live with my mother and my sister. Your sister. Con esto la pandemia. Generalmente me mantengo en Chalatenango y en otras partes del país. Entonces my work is both. Entonces de pronto me tengo que estar en Chalatenango o en San Miguel. Entonces quedarme, pensar que voy a tener un lugar fijo, ahorita no, no está en mis planes. I live for my mother and my sister, my two sisters, and my four pets, my cats and my dogs. Okay. What is your job? What? What is your job? Perro, ¿cuántos perros? No, job. Trabajo. Job. Mi trabajo es ser facilitadora de diferentes temas, entre ellos merchandising, marketing, toda la parte de habilidades interpersonales, habilidades para la vida, la parte de gestión empresarial, todo lo que comprende la asesoría de negocios, asesoría de emprendedores, surgimiento de nuevos emprendimientos. Entonces, de pronto, trabajo mucho con el INSAFOR y con una fundación Plan Salvador y con Plan International. Entonces, donde hay un curso o una capacitación, pues, y tengo la oportunidad, pues la brindamos. Yes. Entonces... Husband, no. No, está bien. Está bien. Excelente. Yes. What? No, country for ciudad. State. País. Oh, run, rápido. English. Wait me, please. No. What? Really? País? Strange.
País. What do you say? País. Yes. Qué raro. Really? An uncertain word reference? Se ha fregado la señal. French. Really. Ay. Oh, no. Inglés, español. ¿Por qué no me sirve? Se ha trabado el Inter. Qué cólera. Yes. Yes. I don't like this. Y claro, it's a trash. Yes. A big trash. Son unos estafadores. No sé cómo se dice estafador, pero son unos estafadores. Me prometieron 5 megas y de esos megas no me miro nada. Español, español. Hi, teacher. Hi. Let's wait for Abby. Yes, no te preocupes, ooh, el Inter en todos lados ahorita no dan lo que tendrían que dar. Yes. Eso es porque me salí solita. No te preocupes. ¿Cómo se dice? Encontré. I found the word. The word is país is country. Tenías razón. Yeah. I win. Bueno, well. Other country is Korea. ¿Cómo se llama ese país donde hay hombre guapo? No, mentira. En Japón. La madre Rusia. No. En Rusia no. En what it is. Que no me recuerdo cómo es que se llama, pero es parecido a Corea. El Salvador. Croacia. Croacia. Salvador dice. Yes, yes. For tourists. For tourists. No. Yo quiero conocer El Salvador. Wait. What do you say, teacher? I forgot. Sorry. It's okay. Me olvidé, perdón. Iba a preguntar algo y se me olvidó, lo siento. No, tranquilo. Bueno, te recordé. Don't worry. Ok, gracias. About what? Repeat, please. What? Repeat, please. I don't listen. Ah, about what is your question? Oh, I forgot, but wait. Wait. No lo encuentro, lo siento. But what is your favorite pet animal? I like all animals. I don't know.
the lions. Bueno, por los videos que yo miro, ¿verdad? Quisiera que fuese así. Right. But my favorite animal is two animals. Cats and dogs. Yes. My other last name is Lion. León. Really? I am Lion. Your last name. Yes. My other last name. Oh. Your second last name. Yes. But all the animal is very cute. Very cute. All the animals. I have a dog. Menos los tiburones. Eso no me gusta. No. Y los marinos. I like the shark, but I don't like what do you say insects in English? Insects. No. No, it's bugs. B-U-G-S. Oh, I don't like bugs. Me too. I don't like this. No. Cucarachas, you. Más cuando vuelan. Peor yes. Cuando vuelen. Que no hay alguno como matar. Sale corriendo y la cucaracha detrás de una. Yeah. It's a trauma. No. Ya voy a regresar. Voy a ir a visitar okay. A otro grupo sobre esto. Okay, bye. Okay. Thank you. Bye bye. The sleep y listen to the music. And you? I like watching movies. Listening to music too. The same to you. And watch Facebook. Yes. The memes. In English, memes is meme, creo. Meme. Uh-huh. Meme. And videos about a series about Malcolm. I visto esas series que salen. No he visto esa serie que se llama Malcolm el de en medio, algo así. Que es el que dice el futuro estoy viejo. Dice, that series I like watching on Facebook and that's all, solo eso. And do you know makeup? Oh, no sé si así se dice, pero ¿te gusta maquillarte? Ah, no, tú sabes maquillarte. No. And you? No. I only put eyeline, creo que así se dice, la línea aquí, eyeline and lip, creo que así se dice, no me acuerdo. No, ¿cómo se dice? Ay, lip, digámosle así. And
Eyeliner. But in the mouth picture, I don't remember. Ah, lip gloss. Thank you. Yeah, you're welcome. Ah, pues sí. Thank you, teacher. Ay, mejilla, ya no me acuerdo cómo se dice. Sería... ¿Mejillas? ¿El maquillaje? ¿Mejillas? Ajá. ¿O mejillas? Mejillas se dice cheeks. Ah, vaya, cheeks. Es que le quería preguntar cómo se llamaba el maquillaje ya en las cheeks. Ay, fíjate que... No, eso sí no recuerdo. No me maquillo, so I don't know. I'm sorry. Ah, ok. Sí, pero déjame ver. Is there rubor? Ajá, es el que se le conoce como rubor. O blush, no. Sí, creo que aquí, espérame. Sí, sería blush makeup. Ah, blush makeup. Ah, sería blush. Yes, teacher, teacher, and I asked her, do you know makeup? Está bien. Tú sabes maquillarte. Así se ocupa el... Sí, fíjate que sí. Lo que te falta ahí es, do you know how? Ah, makeup. How. Ajá. Ah, pues, do you know how? El cómo. Exacto, ajá, cómo maquillarte. You know how to make up? Ay, ya, te pueden preguntar, yes or no. Perdón, te pueden responder, yes or no. Yes or no. Ah, ok. Liliana. Y, ay, ¿cómo se diría si... Si te planchas el cabello. No recuerdo. Es que no soy una persona. Okay. Pero ahorita te digo, espérame. Aunque aquí Liliana ya me dijo que no necesita. Qué galán. Para los mortales como nosotros sí la necesitamos. Oh, wow. Sería iron your hair, como planchar. Iron. Iron your hair. Ahorita te lo estoy escribiendo en chat. Teacher. Y para decir que es natural, ¿cómo sería? Ah, it's your natural hair. Es tu cabello natural. Qué genial, por cierto. Thank you. Ah, mire, hasta se tocó el pelo. miren. No, es que ya... Estaba bromeando, Lili. Lo bueno es que existen las planchas para no tenerte envidia. Ah, mentira. It's true, teacher. Ah. Yeah. Ok, voy a ir a visitar. Bueno, ya casi regresamos en unos 3 minutitos. Las voy a avisar a los demás grupos. Ok, teacher. Thank you. Shakira, something like that. Vicente Fernández. A little bit. What is your favorite food, Saul? What? What is your favorite food? ¿Qué? In my case, my favorite food is pizza. Pizza.
Pizza. Pizza. Ah, chicken. Chicken. Mm. Chicken, yeah. Soup. Chicken. Soup. Oh, chicken soup. ¿Cómo se dice? Embutidos. No sé cómo se dice. Teacher, ¿cómo se dice embutidos? Me acabas de agarrar en curva porque no me acuerdo. Ahora te digo, pero. Beets. Soap beets. Ah, ya me acuerdo. Sopa de frijoles. Ah, oh. It's delicious. It's delicious. Yes. You. With cheese. Me, sop. Yo hago la sopa. Oh, that's cool. Okay. Do you like to cook? Yes. Wow. Okay. One part. Me. Cocinar. Cook. Bueno, una parte de mí me gusta. Okay. De cocina, de comida, por supuesto. Okay. Only the food. Ajá. Ok. En inglés. Mira, do you like to cook? So. Y Mayra, when I have food, I no sé cómo decirlo, bueno, tengo ganas. I don't know. When you want. When I want to cook. And you, Anita. Perdón. I like cook. Ah, do you like cook? Yes. Oh. Yes. Invited coffee. Por aquí vivo. Al rato. Uy. La iré a visitar. Está bien. ¿Y es qué pasa de venir? Ay, el número no sé. ¿Pero por dónde queda? Justo el que está enfrente de la escuela Corea. Ah, entonces creo que sería el 27, creo que es. 27 o 28. Ah. Uh-huh. And, where do you usually go on vacation? My bed. Ahorita no se puede. Para empezar. God. I'm going to the beach. Me too, the beach or ¿cómo sería pueblo? No. Así como pueblearía. Country. Yes, countryside. Perdón por interrumpir. Countryside. Don't worry. Thank you. Countryside. Ahí está. Countryside. Lo voy a anotar. Yo estoy haciendo así como de vocabulario. Vocabulario. Perfecto. Sí, sí, en realidad llevar una lista, digamos, de las palabras nuevas. De las palabras nuevas, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ya casi regresamos. Le voy a ir a avisar a las demás personas para no asustarlos. Ok, thank you. Pequeño dudas que al final ya la teacher le resolvió, ¿verdad? Pero sí tenía.
tenía alguna duda, porque no me salía. Creo que era por la puntuación, ya lo voy a revisar nuevamente. A ver qué es lo que pasa. Sorry, guys. Ahorita vamos a regresar. No se va, okay. Me acepto la invitación para la sala general. Ok. Gracias. I understand. I reading and I listening, but is un poquito, creo que ya no vamos a ir. Sí, pero, perdón. Yes. Ahorita vamos a regresar a la sala principal. Okay. Okay. It's okay. Así nos hubiera dejado, teacher. No, ya tenemos que terminar, lo siento. Pero me gustó un montón. Uy, sí, son las 9. Sí, no me había dado cuenta. Ahorita que estaba hablando con un par de ustedes, me di cuenta de la hora. Y sí, ajá. Por mí no hay problema, yo me quedaría con ustedes, pero tengo otra clase también, de 9 a 10. So I'm sorry. Pero me encantó, de verdad. I can see you. You are already getting the hang of it. Ya están agarrando práctica, como dicen, ¿verdad? So I'm very happy for you. Si tienen preguntas, guys, no duden en hacerlas. No les voy a poder responder ahorita porque voy a clase. But me las dejan ahí y yo se las respondo. De igual manera, si para las personas que les sigan dando problemas después de poner la respuesta como lo acabamos de ver, mándenme un screenshot, una captura de pantalla para yo poder escalarlo. Porque si no, se van a quedar sin la notita de ese knowledge check. Y entre más nota tengan, mucho que mejor. Van a finalizar el curso con una nota más alta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de que los deje? ¿No? Okay. No. Okay. Muchísimas gracias a todos. Me dio un gusto verlos de nuevo espero verlos el día de mañana. Buenas noches. Okay. Thank you very much. Good night, guys. Good night. See you tomorrow. Bye, everybody. See you tomorrow. Bye, yeah. Bye. 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 Take care.